sistema capitalista fortalecido. Fortalecido, yo diría, fundamentalmente porque de alguna manera el liberalismo gobernante se fortaleció con otras tendencias sociales y políticas, socialdemocracia, social cristianismo, etcétera, para configurar un modelo capitalista que ya no era totalmente el del libre mercado, sino en la frase de John Maynard Keynes, el más preclaro de los liberales de esa época, que señaló que el capitalismo o el mercado resolvía todos los problemas, menos el pleno empleo y la distribución del ingreso, que no era poco, por cierto. Y por consiguiente surgió un sistema que yo he llamado de liberalismo encapsulado, con un conjunto muy importante de medidas sociales que, sin duda, si uno compara las cifras de distribución del ingreso del 1913 con las del 1980, o sea, 78, 79, hay una diferencia muy sustantiva. Hoy día, dicho sea de paso, las cifras de distribución del ingreso están de vuelta más o menos en la misma que eran en 1913, pero por eso ya es otra historia, vamos a llegar a ella después. Y este nuevo sistema, lo que algunos llaman el sistema mundial, el sistema liberal, hay mucha discusión sobre esto, hay una cantidad de autores recientes que han cuestionado que alguna vez haya existido, pero lo concreto es que en ese periodo, la economía mundial creció más que en ningún otro periodo de la historia. No hay ninguna cifra que se compare con esta. Creo que la más fácil de demostrar en esto es en dólares del año 2015. El ingreso per cápita mundial, no estoy hablando de distribución, el año 1960 era de alrededor de $500 per cápita mundial. Al 2015 el ingreso per cápita mundial era de $10,000. Es decir, la economía se había multiplicado por 20, esa es la realidad. La economía per cápita, no digo que no haya seguido existiendo las desigualdades, ¿no? La esperanza de vida ascendió también más o menos en los mismos tiempos a un tercio más de lo que vivían los ciudadanos en 1960. En 1960 estaban alrededor de los 40, de los 50 años, hoy día está por encima del 75, en realidad más de un 50% de crecimiento de la esperanza de vida. El enorme desarrollo de la salud permitió, por lo tanto, un agrandamiento de la población mundial que pasó velozmente de 2.000 millones a 7.000 millones. Las comunicaciones, bueno, todas las conocemos bien. Hay algún autor, Yuval Alon creo que es, que pone de manifiesto que en realidad hoy día en el mundo, digamos, en porcentaje, las tasas de violencia han disminuido sustantivamente. Antes moría mucho más gente asesinada en guerras, en conflictos, en problemas, etcétera, sin contar los que morían prematuramente por enfermedad. Pero hoy día lo sabemos, en la mañana temprano, a eso de las 7, en todos los noticiarios de nuestro país, es difícil que haya un homicidio que no sea repetidamente informado. Las comunicaciones han transformado el rostro del planeta, han achicado el planeta, hasta el punto de cuando a nuestras cadenas de televisión no les bastan con los muertos en Chile, se van a los muertos en toda América Latina y algunas veces hasta sabemos que son los que murieron en el Asia o en alguna otra parte. Por lo tanto, las comunicaciones han transformado también muy fundamentalmente la vida. Las tasas de alfabetización, más allá de que todavía queda una cantidad de analfabetos en el mundo, son sustantivamente inferiores. Y en lo político también, pues miremos simplemente que cuando se suscribió la Carta de Naciones Unidas, según mi cifra, algunos dicen 50, otros 50, son 50, 51 países suscribieron la Carta de Naciones Unidas. De ellos, un tercio eran 17 países latinoamericanos. Y hoy día existen, en Naciones Unidas hay 193 países inscritos.
que incluyen además algunas de las grandes potencias poblacionales de este mundo. China, esta China, la China que cuenta, no suscribió la Carta de Naciones Unidas. La que la suscribió fue un gobierno chino que no controlaba el territorio chino, y 4 años después se instalaría en Taiwán. La India era una colonia. Toda el África estaba llena de colonias. La mayor parte de los países de Asia también eran colonias inglesas, holandesas o francesas. Por lo tanto, el crecimiento también desde el punto de vista político, no cabe duda que ese ha sido sustantivo. Ahora, si podríamos seguir en esto, pero para no cansarlos, voy a decir hoy día, entonces, cuando hablamos de una crisis, lo que estamos hablando de crisis de ese sistema, un sistema que, querámoslo o no, tiene capacidad de réplica, porque es un sistema que hasta ahora fue exitoso. Y sin embargo, hoy día se encuentra en una crisis bastante compleja. Y yo me atrevo a dar 5 razones para decir que esa crisis es compleja. No es terminal, es compleja, complicada. Primero, las tecnologías disruptivas, como se han dado en llamar. Hoy día tenemos una competencia, la competencia vamos a hablar después, pero tenemos un desarrollo de tecnologías que cambian la vida humana como no las había cambiado ninguna en los últimos años. Yo quiero decir que yo soy de aquellos que creo que para dimensionar bien esto de la tercera o cuarta revolución industrial, hay que imaginarse lo que fueron la primera y la segunda. O sea, los cambios fueron tremendos. O sea, el paso a la máquina de vapor y a los telares y a todas esas cosas dejó sin trabajo una cantidad de personas. Y en el campo también. La cantidad de gente que se movilizó masivamente del campo a la ciudad es proporcionalmente tanta como la que se movilizó hoy día. Hoy día, cuando alguien dice, creo que lo dijo el presidente Piñera ayer, anteayer, en la próxima generación 60% de la gente va a cambiar de trabajo. No creo que sean tanto, pero son hartos. Pero en la primera revolución industrial también pasó eso. También pasó eso. También causó una cantidad de gente que se quedó sin trabajo. La primera revolución industrial, estudiada, por cierto, hasta el detalle por Carlos Marx, ciertamente cambió la vida de mucha gente. Pero ahora, y fue sucedida por una segunda, que fue la que culminó en la crisis del 29, que fue precisamente el automóvil, la electricidad, los teléfonos, y otra serie, la correa sin fin, y multiplicó brutalmente la producción, a donde antes un grupo de 7 trabajadores construían un automóvil al día. De pronto 70 trabajadores pasaban a construir 100 automóviles al día. Y eso naturalmente es un cambio, se multiplicaron por 10 la construcción de automóviles. Entonces eso también afectó fuertemente al sistema, fueron relativamente disruptivas. Pero es difícil encontrar un periodo en que ha habido más transformaciones disruptivas en el modo de vida de la gente que las que vemos hoy, que van desde la biotecnología, los artefactos pequeños, quién imaginar que... O sea, hace poco, yo salí de donde mi trabajo en la Organización de Estados Americanos hace 4 años y vendí mi auto que tenía un GPS. Yo quería mucho mi auto. Hoy día el GPS da para exactamente lo mismo. Hay una aplicación en el teléfono que me dice mucho mejor a dónde tengo que ir y qué calle tengo que seguir. Nosotros somos de alguna manera, estamos en el proceso de una globalización comunicacional y digital de proporciones. En tercer lugar, hay una disputa hegemónica al interior de ese sistema. El sistema, eso no ocurrió mucho, ocurrió. Hay algunos historiadores que han dicho que probablemente los conflictos que llevaron a la Primera Guerra Mundial tuvieron que ver con la disputa de la hegemonía de Europa entre Inglaterra y Alemania. No estoy demasiado seguro de eso, pero que hoy tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, derrotado el fascismo y bastante aislada, a pesar de todo, la Unión Soviética, Estados Unidos asumió la hegemonía global sin contrapeso. Hoy día hay una disputa hegemónica. Y la disputa hegemónica es tan sustantiva
que, como para poder afirmar que quien domine la tecnología probablemente será la fuerza que llegará, que llevará las riendas del sistema mundial en los próximos, en las próximas décadas. Yo no sé si usted ha tenido oportunidades de interiorizarse de lo que se llama la tecnología 5G. La tecnología 5G es una cosa muy impresionante. Es un sistema de transmisión, ¿eh? De transmisión de información como la 3G y la 4G, nada más que ustedes ven la 3G en los caminos, en parte de unos postes que tienen estas formas de transmisión, hay que colocar postes en distintas partes. Hoy día hay que colocarlos más cerca, hay que colocarlos en los barrios, hay que colocarlos cerca de las casas. Son cajas mucho más pequeñas. Y el que maneje primero esa que consiga dominar en esa tecnología, necesariamente, como ha ocurrido en todas las anteriores, va a dominar el mundo. Y alguien se puede horrorizar y decir, ay, entonces vamos a vivir de aparatos chinos. Bueno, si los trenes que construyeron después de la primera revolución industrial eran trenes ingleses, y los automóviles y las carreteras son herederas de la revolución del automóvil que protagonizó Estados Unidos, bueno, quien domine ahora va a ponerlo en las cajitas a las cuales nos vamos a transmitir. Y no es pequeña cosa, no es pequeña cosa. Esa es una economía que viene instalada, da 12 millones de millones de dólares a quien la tiene. Alguien dijo, es más que la economía mundial. No, la economía mundial está como en 60, como en 60 trillones de dólares. Entonces, realmente estamos ante un cambio tecnológico sin proporción, pero que al mismo tiempo tiene una competencia brutal que con los días, a medida que la leemos en los diarios, va dejando de ser puramente digital y empieza a significar bloqueos de comercio, empieza a significar construcción militar en serio, empieza a significar rupturas en todas partes del mundo y amenaza el orden mundial como no había estado amenazado antes. Enseguida, esta nueva crisis tiene un caballo de Troya económico, que es la economía financiera, que ya se rompió en el 2008, ya se hizo pedazo en el 2008 y sumió al mundo en una situación de parálisis de la cual se salió efectivamente, pero dejando más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, porque es una cosa que se ve poco. Después del 2008, en Estados Unidos hay más millonarios que antes y hay más pobres que antes. Lo que disminuye son el sector medio, y es un cambio social tremendo. Una economía financiera que no se sujeta, salvo la buena voluntad de los mismos banqueros y de los gobiernos que los patrocinan, porque no hay que olvidar que los costos de la crisis no lo pagaron los grandes bancos ni las grandes compañías al final, sino que lo pagó fundamentalmente la población en general. Y por último, tal vez el caso más notable de la crisis, es que la crisis ocurre dentro del sistema, desde dentro del sistema. O sea, el sistema mundial siempre ha sido cuestionado. Podemos examinar millones de casos que se ha cuestionado, el tercer mundismo, la creación de los no alineados, la revolución china, la crisis de los misiles en Cuba, etcétera. Todas esas cosas que afectaron fuerte al sistema mundial y que en algún momento se pensó que no iba a salir de él. Pero ¿qué es lo nuevo? Que hoy día el sistema internacional creado en la segunda posguerra es cuestionado fundamentalmente por los creadores de ese sistema. Es decir, las crisis tienen lugar no aquí. Aquí en realidad, yo creo que en este país y en los otros países de América Latina no hay fuertes cuestionamientos del sistema multilateral, del sistema de Naciones Unidas, de la forma de gestión de la economía, etcétera. Donde existe eso es en el país que lo creó. También crecientemente en Europa, con el surgimiento de movimientos populistas de derecha que antes no existían, o existían casi como un caso curioso. En Brasil, el señor Bolsonaro, no es cierto que sea un advenedizo a la política, llevaba 30 años en el Congreso y no le interesaba a nadie. No tenía ninguna fuerza, ningún poder, era casi divertido. De repente aparece en la presidencia de Brasil por voto popular.
cuestionamiento desde el interior del sistema, la presidencia Trump, el Brexit, los sectores de como digamos, nacional populistas del este de Europa, que se prolongan ahora algunos países del oeste de Europa, configuran un cuestionamiento del sistema como nunca ha existido, porque esos países son los pilares del sistema, pues. Si el cuestionamiento del sistema viniera de China, uno dice, bueno, los chinos están tratando de subirse. Bueno, el presidente de China fue hace 3 años atrás a la reunión del Foro Económico Mundial en Davos y orgullosamente desde el podio proclamó a China como la segunda economía de mercado del mundo. Y busca resolver la crisis dialogando, conversando, sin meterse mucho, porque sabe dónde está la batalla real, que es la batalla tecnológica, pero mucho más agresivo contra el sistema, ciertamente, el presidente de Estados Unidos que el presidente chino. Mucho más rudos contra el sistema son los nacionalpopulistas que lo que son los izquierdistas. Esta crisis, entonces, es una crisis particular. Y, naturalmente, la gran pregunta es qué pasa con nuestra región y cómo se mueve nuestra región y cómo se mueve América Latina en este mundo, ¿no? Para el cual, al momento ya empezase a hacer notoria la crisis, estaba visiblemente mal preparado. La verdad es que es interesante que recordemos lo que era América Latina en la década anterior. Yo tengo en la memoria, a uno le gusta hacer, yo no traje diapositivas, pero tengo por lo menos alguna idea, ustedes la pueden buscar por ahí. Hay una tapa del Economist, en que el Cristo Redentor de Río de Janeiro es un avión que va saliendo verticalmente hacia arriba. Y en la tapa dice algo como el siglo de América Latina, alguna cosa por el estilo. El grado de optimismo que existía en la América Latina de la década anterior superaba la realidad, hasta el punto que todos efectivamente creían que ahora sí América Latina iba a llegar algo, sobre todo América del Sur, para ser justo, sobre todo América del Sur, el crecimiento era menor en el Caribe y en Centroamérica y en México, pero en América del Sur una cantidad de economías que tenían 2 dígitos de crecimiento, nosotros la habíamos tenido más en la década anterior, entonces no la vivimos tan fuerte, pero las cifras de crecimiento de los países de la región fueron tremendas en ese periodo. En el periodo que va entre el 2002 y el 2012, entre el 2002 y el 2012, América Latina creció más que los demás países, que lo que habían crecido en la región en las 2 décadas anteriores. Y me atrevo a decir que si hablamos solamente de América del Sur, esa cifra se queda corta. Y reinaba un gran optimismo, además, cuando hubo la crisis del 2007, que nos afectó, algunos creen que no nos afectó. Bueno, yo recuerdo muy bien, estuve en la Cumbre de las Américas del 2008 y todos decían, mira, superamos esta crisis sin problema nosotros. Sí, algún problema hemos tenido, pero algunas dificultades. Pero esta vez no provocamos la crisis y ni siquiera estamos viviendo sus efectos. Y esas cosas eran alentadas por una cantidad de países y organismos internacionales y generalmente esto que se llama las calificadoras de riesgo son en realidad instrumentos útiles del capitalismo financiero, ¿no? Que convencen a los países que están bien hasta que no se dan cuenta de lo mal que están. Ayer un economista argentino describía muy bien la crisis de Argentina diciendo que alguien había convencido al presidente de que venía un periodo de prolongada liquidez en el mundo, el nuevo presidente, y que iba a poder endeudarse lo que quisiera y pagar mucho después. Y de pronto, hace unos menos de un año, se encontró que la deuda argentina había llegado a 92 mil millones de dólares. Todo esto a lo largo de su periodo presidencial. Y ahora había que reducirla. Y si alguien quiere preguntar por qué hay descontento en Argentina, es porque los 92 mil millones de dólares han tenido que empezar a ser devueltos en los 8 o 9 meses siguientes. Y para eso no hay nadie que resista una situación tan grave. El señor incluso el economista que escribía esto con muchas gracias, estilo rioplatense, decía, es como decirle a alguien que coma y coma y coma que le hace bien, y lo suben 40 kilos, y después le dicen,
ahora tiene 6 meses para bajar los 40 kilos. Bueno, probablemente lo maten. Bueno, entonces, por un lado, ese optimismo brutal que existía cada día de hacer mejor, cada día se reunían los gobiernos cada día de hacer mejor, y de pronto empezó a comportarse la vida de otra manera. En el año 2014, el economista jefe del Banco del Fondo Monetario, el señor Olivier Blanchard, gran economista francés, dijo: los países emergentes, nosotros coloquemos entre los países emergentes, no acompañaron la gran crisis, pero van a acompañar el crecimiento lento que viene después. Y así es como estamos, así es como pasamos. No se puede decir que no nos avisaron, no se puede decir que no nos avisaron. La realidad es que fue un optimismo completo. Ahora, ¿el optimismo se justificaba? Sí, claro. O sea, de mal que mal, entre el 2002 y el 2012, la pobreza disminuyó en la región de un 42% a un 28%. Todavía es harto, 28%, pero no deja de ser un crecimiento grande. La clase media aumentó sustantivamente, la capacidad adquisitiva se aumentó, la cantidad de automóviles que se compraban. Lo único que subió menos, pero que subió más que las exportaciones y que el producto, fue el consumo. Con lo cual vino el endeudamiento también de los sectores medios que hoy día viven de las tarjetas de crédito. Ahora, esa realidad nos sorprendió al comenzar recién el nuevo periodo. Y era obvio, si nosotros, nuestras economías todavía son muy dependientes. ¿Cómo puede pensar alguien que si una economía desarrollada que consume nuestro cobre entra en crisis, no va a haber un momento en que no va a comprar menos cobre? Pero eso no fue adecuadamente percibido. El optimismo humilló a mucha gente. Ahora, la caída también cambió la política. Cambió la política, por cierto, y la hizo más pesimista. Es cierto que hay otra cantidad de problemas, y no voy a decir que la economía explica todo. Hubo el descubrimiento de fenómenos tremendos de corrupción, ciertamente, y eso creo que afectaron mucho, y desprestigiaron mucho a la política. Había habido un grado importante de despolitización también. Pero la verdad es que la frase casi inmortal ya de Bill Clinton, cuando enfrentó la elección en contra del presidente que había ganado la Guerra Fría, el presidente Bush padre, y tenía un lechero en su oficina, el señor Bush, el señor Clinton, que decía: "It's the economy stupid", o sea, la economía estúpido. Resultó cierta. Y finalmente, uno no puede desvincular del descubrimiento de enormes fenómenos de corrupción, de crisis en los partidos políticos, de despolitización, de todo lo demás, de la situación económica negativa que afectó a una gran mayoría de los latinoamericanos a partir del comienzo de esta década. Ahora, es interesante decir, para no decir puras cosas malas, que la democracia y la política permanecen. Desgraciadamente, uno tiene que reconocer que algunas elecciones han sido muy desfavorables, muy complicadas, pero las instituciones democráticas están ahí. Y lo que pasa es que el populismo de derecha ha sido superior en su capacidad de capitalizar los efectos de la crisis. Algunos de ustedes se deben acordar, los que ya son mayores, de que por ahí por el 2009, 2010, mirábamos con entusiasmo los movimientos de indignados, ¿no? La indignación. Hay un estupendo libro de Inerarity que se llama La política en tiempos de la indignación. O sea, ¿qué hace la política frente a esta indignación popular que surge? Pero de alguna manera la oposición o la versión de derecha de la indignación, esto que yo llamo el nacionalpopulismo, fue capaz de capitalizar mucho mejor eso, y hoy día se apodera de vastos sectores, sobre todo de los sectores medios, que por un lado le tienen temor al cambio y por otro lado están indignados porque no mantienen el nivel de vida que le fue prometido en la década anterior. Ahora, en ese contexto de América Latina, naturalmente es interesante mostrar, decir de pasada, que toda la organización política que se generó a partir de la década anterior, en este surgimiento de movimientos más democráticos y más populares, por así decirlo, se ha derrumbado. Hoy día se acabó la UNASUR, se terminó la CELAC. La mayor parte de los organismos están inertes,
solo subsiste la OEA, que ha subido solamente porque han decidido vandalizarse plenamente con Estados Unidos ante la crisis venezolana. Y por lo tanto tenemos también un decaimiento de los organismos políticos en la región. Ahora, como ya voy bastante adelantado, con Chile, ¿qué pasa con Chile? Bueno, una cosa que me gusta partir siempre cuando hablo de Chile en este contexto, ¿eh? Porque lo siguen diciendo majaderamente en todas partes y yo sigo tratando de convencerlos de que no es así. Yo digo, Chile no es un país pequeño. Desde que el presidente Allende fue a las Naciones Unidas y se dijo, vengo de Chile, un pequeño país, etcétera, remoto, todos parten de la base, también tanto en la derecha como en la izquierda, como en el centro, que Chile es un país pequeño y remoto. Raro que sea remoto un país cuyos principales centros de exportación, de adquisición de sus productos están en el Asia-Pacífico, en América del Norte y en Europa, mucho más que con los países vecinos. Un país que ha vivido siempre en contacto permanente con el mundo, un país que nació en una expedición libertadora, pues, las nuevas interpretaciones históricas dicen que la razón de la caída de O'Higgins es que se gastó toda la plata en la expedición al Perú, pues, en la expedición a la libertad de Perú, que estuvo en la formación de los primeros organismos del sistema latinoamericano, que siempre ha estado ahí, remoto ni aislado, ¿no? Y además que desde el punto de vista de su tamaño, el territorio de Chile lo coloca, creo, en el lugar número 36 del mundo. La economía de Chile lo coloca como el lugar número 41. Y la población, eso es interesante, ¿no? Ahí estamos como en el lugar 62, lo cual muestra que hay amplio espacio para una cantidad de inmigrantes todavía en este país, si alguien se pregunta eso. Hay países bastante más apretados que el nuestro. Ahora, ese país no puede vivir aislado en el mundo de hoy. No puede vivir de espaldas a la realidad. Y nosotros creo que entendimos eso a tiempo. Eso se entendió ya en Chile a partir de la formación del sistema. Nosotros hemos sido protagonistas en el sistema internacional desde que se creó. Pues ahí está. Si ustedes se leen un libro reciente publicado en Estados Unidos sobre la señora Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente Roosevelt, autora fundamental de la Declaración Internacional, de la Declaración Mundial de los Derechos Humanos. Bueno, ese libro menciona profusamente a don Hernán Santa Cruz, diplomático chileno que contribuyó a eso, que propuso la creación de la CEPAL. El segundo proyecto presentado al Banco Mundial para obtener fondos para un proyecto salido de este país. La presencia nuestra en los organismos internacionales ha sido fundamental. Somos creadores del derecho internacional. Y con eso hemos conseguido crear una política exterior y una presencia en el mundo bastante predecible. Cuando el presidente Lagos decidió no ir a Irak, mucha gente dijo, bueno, en realidad es obvio, si Chile, todo decíamos al partido desde la partida, que no iba a cometer la locura de ir a Irak, pues. Y no pasó mucho, solamente que algún director de un importante medio periodístico de este país fue a Estados Unidos en esos días y volvió diciendo, olvídense del acuerdo de libre comercio. Estados Unidos jamás les va a firmar el acuerdo de libre comercio. Lo firmaron 4 meses después sin ningún problema. Claro, el presidente Bush hijo no fue a la firma, ¿no? Mandó un funcionario menor a firmarlo, pero se firmó igual. Porque teníamos una política predecible. Es lo que yo llamo una política de principios. Los principios no como principios éticos así de gran magnitud, sino como conductas predecibles. Un país que en las mismas circunstancias hace siempre lo mismo, sin variarlo mucho. Hay países que no hacen eso, por ejemplo, y no quiero criticar además a un país hermano, pero por ejemplo, Bolivia nunca había firmado el Pacto de Bogotá para la Solución Pacífica de Controversias y la firmó nada más que para meterse al lío con Chile, pues. Nada más que para eso, fue la única razón por la cual lo firmó.
Otros países hacen lo mismo, cambian de política cada vez que es necesario, no son predecibles y por lo tanto no son actores internacionales relativamente respetados. Y yo, en eso quiero decir que es una discrepancia que yo tengo con la política exterior actual, que se empezó a tornar de pronto impredecible. El presidente de Chile parado en la frontera entre Colombia y Venezuela, a mi juicio, no era predecible y no le hizo bien al país. Como tampoco lo es la decisión de no suscribir un conjunto de acuerdos internacionales, porque dice que se adquieren ahí demasiados compromisos. Si la política de Chile siempre ha sido la política del multilateralismo, y el multilateralismo es la política de los compromisos, y nos ha ido bien con eso. No nos ha ido mal con eso, nos ha ido bien. Y con ese equipaje nos podemos sujetar en el medio de esta situación crítica en el cual la preocupación nuestra es fundamentalmente cómo vamos a quedar parados cuando la crisis hegemónica y la lucha por el predominio tecnológico y las otras cosas que he dicho y la adaptación de las tecnologías disruptivas. Perdón, no mencioné el cambio climático, que es otro cambio fundamental en este momento, ¿no? Los temas del cambio climático de alguna manera se hayan acomodado a una nueva estructura del mundo. ¿A dónde vamos a estar nosotros? Y nuestra tarea debería ser mantenernos dentro del mundo y hacernos cargo de estas cosas dentro de nuestro país. Ciertamente no seguir siendo tan dependientes como somos hoy día. Entender que el mundo de hoy es el mundo de la ciencia y la tecnología, el mundo del conocimiento. Fíjense ustedes que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2006 demostraba que América Latina en su conjunto, no sumaba a Cuba porque no tenía los datos de Cuba, gastaba en ciencia y tecnología menos que la República de Corea. Toda América Latina menos que la República de Corea. Reproducido el estudio como 9 o 10 años después, mejoraba un poco mejoraba. Si ustedes le sacaban el estado de Sao Paulo, no digo Brasil, el estado de Sao Paulo se lo sacaban, las cifras siguen siendo las mismas. Esta mañana tuve que pasar una vergüenza de una reunión que estábamos con los argentinos, con un conjunto parlamentario argentino, cuando dijeron que estaban muy deprimidos porque Argentina estaba gastando solo el 1.14% de su PGB en ciencia y tecnología. Y nosotros, el 0.36, pues. Eso es lo que gastamos en ciencia y tecnología en este país. Y estamos hablando de gasto en el general, no estoy hablando de gasto público, de gasto en general. Entonces, con eso ya sabemos cómo vamos a llegar a la próxima pasada, vamos a llegar más dependientes que antes, pues. Vamos a andar comprando tecnología, ya sea Huawei o Google, pero no tenemos ninguna capacidad de adaptarla realmente a nuestras necesidades. Lo que nos quieran vender, y finalmente las decisiones que podamos adoptar respecto de cómo meternos en el círculo global no van a hacer mucha pregunta. Vamos a seguir vendiendo cobre, probablemente sigamos desperdiciando el litio, que no es tan importante como el cobre, pero es bien importante, bien para, en términos económicos para nosotros, y no vamos a haber diversificado nuestra economía, que son los grandes desafíos de hoy. Si nosotros tenemos que entender que el mundo ha cambiado por completo y las tareas del país son las tareas que están ahí planteadas, son conocidas ya. Otros países se preparan. De eso deberíamos preocuparnos. Pero para eso también tenemos que estar parados en el mundo con pies muy sólidos. No es el momento de inventar nuevas aventuras ni de salir corriendo detrás de cada cosa. A mí me preocupa cuando veo esas tentaciones. Me preocupa cuando tratamos de adaptarnos mucho a lo que piensan unos y a lo que piensan otros. Es cierto que estos últimos días se dice el alza del dólar se debe a que nos está pegando más fuerte la crisis comercial entre Estados Unidos y China. Yo no creo que sea eso, probablemente subjetivamente sea más. No creo que esa crisis comercial sea el problema de nuestras exportaciones, ni mucho menos. El problema de nuestra crisis comercial es que cuando la economía mundial está en transición, uno tiene que necesariamente desarrollar capacidad científica y tecnológica mucho mejor que la que tiene. Y por lo tanto, yo los dejo con esta idea, el mundo nos está cambiando y no sabemos bien, realmente no sabemos, porque repito, cuando empezó la crisis del 29, casi nadie soñaba que iba a terminar en una guerra.
Hoy día la guerra puede ser más electrónica que militar. Si bien el crecimiento militar de Estados Unidos hace que ya sea el 40% del total del gasto militar mundial, y China viene bastante cerca. Viene llegando, viene avanzando. Y en algunos aspectos de la misilística, de los aviones y otros van en la punta. Como va en la punta del 5G también, ¿no? Y por lo tanto, pero ante cualquier conflicto, yo soy un optimista y creo que el mundo va a sobrevivir. Ante cualquier conflicto, nosotros lo importante es que estemos parados en el mundo de manera sólida. Y yo espero que nuestros gobiernos entiendan eso y también que fijen sus prioridades a donde tienen que estar, que es prepararnos para el siglo que viene, el siglo que se inicia, que va a ser un siglo marcado por todas estas transformaciones. Muchas gracias. Bien, vamos ahora a escuchar las reflexiones, preguntas de Cristóbal Bywaters, ¿no? Académico de nuestra escuela. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, senador, por su presentación. Bueno, en honor al tiempo y para que la mayor parte de los estudiantes invitados tengan la posibilidad de hacer preguntas también, intentaré ser breve. Primero, estoy de acuerdo con el senador Insulza respecto a la profundidad de la transformación global ante la cual estamos en este momento y que quizás no tenemos tan claro en este momento qué tan profundo va a ser. Pero, como decía el senador, si es que hay algún momento donde han existido transformaciones disruptivas de nivel global, como diría un libro de Barry Bossan y George Lawson, La transformación global, fue precisamente durante el siglo XIX largo. Y probablemente cuando miremos más adelante este periodo histórico, o quienes lo miren más adelante, también van a encontrar en este momento histórico una coyuntura crítica donde, paulatina de todas maneras, donde las bases sociales del poder, o sea, que constituyen el poder social, van a transformarse profundamente. Respecto a la política exterior chilena, que es donde más había pensado la reflexión y donde hemos estado con algunos estudiantes reflexionando en un curso llamado Teoría y Práctica de la Inserción Internacional de Chile, y quisiera hacer dos comentarios y también conocer su apreciación respecto a esto. Primero, al tiempo que el orden internacional liberal entra en un proceso de desestabilización, pareciera que el consenso liberal que había imperado de alguna manera en la época post-autoritaria en Chile, con sus limitaciones obviamente, también ha entrado en un proceso de inestabilidad, y eso ha afectado y cambiado el entorno en el cual se desenvuelve la política exterior chilena, no solo desde el punto de vista externo, sino también que desde el punto de vista interno. Y eso se refleja en esta tensión tectónica que venía desde hace algún tiempo en la política exterior chilena, que es cada vez mayor dificultad que tienen los gobiernos para articular consensos en torno a la política exterior, el cual para un país que, aunque podamos discutir sobre eso, que se percibe o tiende a percibirse como un Estado pequeño, resulta fundamental para que pueda ejercer agencia a nivel internacional, es decir, un problema de acción colectiva en último término. Y esto recuerda la tradicional tensión entre eficiencia y democracia que subyace a todas las políticas públicas, pero particularmente a la política exterior, que tiene una solución bastante más conservadora, privilegiando por sobre todo la eficiencia en lugar de la deliberación democrática en torno a ella. El problema es que ahora esta política exterior, que ya no tiene consenso entendido en términos de ideas hegemónicas, y existe un debate en torno a una creciente conflictividad en torno a estas ideas, en este momento no es ni eficiente ni democrática. Y eso nos obliga a pensar de aquí en adelante también, teniendo en cuenta las transformaciones que decía el senador Insulza, de qué manera podemos pensar una política exterior que sea mucho más resiliente y que contribuya de mejor manera a los intereses que tiene el país.
Y eso, por ejemplo, el tema del cambio climático que mencionaba el senador, nos obliga también a pensar la idea del interés nacional, o nos fuerza a todos los países a pensar la idea del interés nacional desde un punto de vista no principalmente individualista, sino más bien colectivo. Bueno, y el segundo comentario vinculado con eso es la necesidad de pensar de alguna manera un proyecto político para la política exterior, y esto aplica también a un proyecto político de desarrollo para el país en general, que, bueno, probablemente las condiciones políticas en este momento no están dadas para eso, pero particularmente para las personas jóvenes que están en este auditorio, es un desafío importante comenzar a pensar lo que se viene en adelante, teniendo en cuenta también que el proyecto internacional de la transición, el proyecto internacional post-autoritario, se agotó, y es necesario pensar una nueva forma de hacer política exterior, no reinventando la rueda, porque tenemos que asumir cuál es el capital y la mochila con la que cuenta, que lleva el país, sino también en cómo hacer pasar de una fase extensiva de la política exterior a una fase más intensiva, tal vez, y cómo somos capaces de pensar la vinculación entre política exterior y desarrollo. Bueno, y aprovechando que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle respecto a su visión sobre las relaciones entre ejecutivo y legislativo en torno a la política exterior, que parece que están atravesando un periodo más o menos difícil, o por lo menos de mayor contestación, y que tiene mucho que ver con la idea de una política exterior, tanto que logre encontrar un nuevo equilibrio entre eficiencia y democracia. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con el consenso liberal en primer lugar. O sea, y lo que pasa es que es lo siguiente, para ser bien claro, yo creo que hay distintos tipos de consenso y de política según el estado en que uno se encuentre, ¿no? Y eso podría ser, por ejemplo, para algunos países amigos, un llamado de atención. Porque hay muchos que aquí en este país dicen, pero mira cómo crece Bolivia. Bolivia ha crecido muchísimo en la última década y media, ha crecido mucho. Debe ser, junto con Paraguay y Panamá y República Dominicana, los cuatro países que han crecido más en América Latina en el último tiempo. Todos ellos países pequeños y antes bastante atrasados hasta el momento en que empezó el periodo actual. En Bolivia es interesante porque se ha diversificado algo más, ha hecho una cantidad de esfuerzos algo mayores. Entre paréntesis, es casi una receta sobre la estabilidad de la política económica. Bolivia tiene el mismo ministro de Economía, que es el ministro de Hacienda y Economía, desde que Evo Morales juró como presidente, por primera vez. Se retiró el año pasado renunció, se fue como 3 meses y volvió a los 3 meses ya. Así que fue más para tomarse un descanso. Señor de apellido Arce Catacora. Y la verdad es que son países que han hecho lo que nosotros hicimos el año 90. O sea, nosotros teníamos una economía de 6.000, 7.000 dólares per cápita, un poquito más o menos, yo creo un poquito menos tal vez. Y por lo tanto, ordenar las cuentas públicas, manejar con eficiencia el Estado, invertir sustantivamente en infraestructura y otras cosas que dan crecimiento al país, controlar la tasa de interés y controlar la tasa del cambio, y otra serie de medidas de ese tipo, permitían un crecimiento alto. Incluso si ustedes ven los estudios de competitividad mundial de los organismos, los principales organismos que hacen esas cosas, a Chile le ponían buenas notas en todas estas cosas y en la calidad del gobierno también, dicho sea de paso. Cuando una economía llega a 23.000 dólares per cápita, eso no es suficiente para seguir creciendo. Eso ya se hizo. Reformas, no han existido otras reformas. No han existido reformas primero, o sea, todos sabemos perfectamente que los niveles de desigualdad que se tienen en este país son sustantivos. Y ya hasta el Fondo Monetario declaró allá en su histórica reunión de 2014 que la desigualdad no es una consecuencia del crecimiento, sino que es una limitación para el crecimiento. No ha incorporado más. Hemos tenido una calidad. Hay cosas que son importantes señalar. Este es de lejos, el país con mayor cobertura
universitaria que existe en la región. Tenemos más de un 85%, el que sigue, que creo que es Brasil, tiene el 50%. Esa es la brecha, pero la calidad, la educación todavía deja mucho que desear, ahí nos dejamos caer brutalmente. Tenemos todavía problemas graves en todo tipo. En el fondo somos un país que sí ha tenido éxito en crecer económicamente, pero ha tenido muy poco éxito en distribución de calidad y la incorporación de muchos más ciudadanos a la vida pública, en serio, digamos. Entonces, claro, hoy día tenemos mucho menos pobres. Dicho sea de paso, nos gusta mucho que tenemos mucho menos pobres, tenemos, oye, 10% de pobreza nomás. 10% son 1.700.000 pobres. Nadie puede decir que es una cantidad muy pequeña. Y encima de eso, tenemos una capa fundamental de sectores medios que son familias que viven y trabajan dos o tres miembros, hasta tres miembros por familia, y que ganan poco. El promedio del sueldo en Chile debe estar debajo de los 400.000 pesos todavía. Pero que entre todos, 400 por aquí, 500 por allá, unos otros 400 por acá, la familia sobrevive hasta que alguien se enferma, alguien se jubila, a alguien lo asaltan o alguien pierde la pega. Y en ese momento empiezan los problemas porque las tarjetas de crédito están llenas y no hay mucho que hacer al respecto. Entonces, este es un país que vive recientemente atemorizado y yo diría que también, ya que estamos hablando de eso, relativamente chantajeado por esa situación. ¿Chantajeado por qué? Porque hay un círculo que no tiene esa situación. Y aquí no estoy hablando solamente de distribución del ingreso. Estoy hablando también que determinados sectores tienen más acceso al crédito, a la tecnología, a la distribución que el que tienen otros. Y esa es la realidad. Y por lo tanto, este es un país que no ha sabido enfrentar los demonios de la pobreza, no ha sabido enfrentar los grandes problemas de este sistema capitalista del cual hablaba antes. Porque si ustedes ven todas las maravillas que pasaron en los últimos 70 años, uno dice sí, pero no hemos terminado con la pobreza y con la desigualdad, hemos disminuido la desigualdad, tenemos mecanismos por lo demás de acrecentamiento de la desigualdad. La mejor cifra es la que da Mohamed Yunus respecto de China. China redujo la reducción de la pobreza de la última década, de la década de la cual hablábamos antes, más de la mitad son chinos, pues. Esa es la verdad. 700 millones de personas salieron de la pobreza. Y ustedes miran el coeficiente de Gini y resulta que la desigualdad aumentó. Aumentó. O sea, nosotros no tenemos formas de retener una desigualdad, que era por lo demás de este consenso liberal, era un rasgo fundamental. Pero fundamental, si nosotros teníamos, para soportar ese, lo que llamamos este liberalismo encapsulado, el liberalismo encapsulado permitía que los ingresos en los principales países del mundo capitalista, por encima de una cierta cantidad muy alta, pagaran 80% de impuestos, pues. El excedente pagara 80% de impuestos. Franklin Delano Roosevelt llegó a plantear la posibilidad de que sobre una cantidad ya bastante más grande se pagara 100% de impuestos. O sea, poner un tope al ingreso máximo. Los sindicatos hacían la política de los trabajadores con todos los problemas que se quiera, pero finalmente la negociación colectiva funcionaba. El neoliberalismo atacó en los años 80 fundamentalmente a esos dos pilares. El monto tributario y el poder de los sindicatos. Y eso no se ha repuesto. Y por esas razones que hoy día la distribución del ingreso es cada vez peor y los servicios públicos no estén igualmente al alcance de todos. Y esa es una realidad que nosotros hemos enfrentado. Por lo tanto, yo creo que en Chile no es que el consenso liberal se haya roto, sino que simplemente con $23.000 de ingreso. Un querido amigo mío siempre dice: cuando un país, cuando crecemos al 7%, es peor que si crecemos al 3%, porque la gente empieza a preguntar, ¿y mi 7% dónde está, pues? ¿Quién se lo está llevando? Y no puede ser que un país se jacte, como se jactan nuestros gobiernos, y el mío también, francamente, de que tenemos un ingreso per cápita de $23.000 o $24.000, en circunstancias que el 92% de la población vive con menos de eso. 92% de la población vive con menos de eso. Entonces, ese yo creo que es lo que ocurre con el proyecto. Ahora,
En cuanto al tema de política exterior, yo pienso que pasa un poco lo mismo. Pienso que pasa un poco lo mismo, fíjate. El año 1978 fue el conflicto con Argentina, ¿no? Sí, fue en 1978. Un famoso editorialista argentino, maltratado por la dictadura argentina después, Jacobo Timerman, escribió un editorial que decía: si Liechtenstein o Luxemburgo presentan reclamaciones territoriales en contra de Chile, lo más probable es que la mitad del mundo los apoye y la otra mitad mire para el otro lado. Esa era la situación exterior de Chile cuando nosotros llegamos al gobierno. Entonces, la verdad es que uno podría incluso decir que fuimos demasiado prudentes en meternos. El presidente Elwin tenía algunas dudas de si entrar al Grupo de Río, de todas estas cosas, volver con tanto ímpetu, pero finalmente se hizo. Y naturalmente nos hemos incorporado al mundo de una manera pero brillante, si se quiere. Pocos países tienen el desarrollo de política exterior que hemos tenido nosotros en los últimos 30 años. Pero hay un momento en el cual eso también, igual que en el caso del modelo liberal, se agota, pues. Cuando ya tenemos relaciones con casi todos los países del mundo, cuando tenemos acuerdos de libre comercio con casi todos los países, cuando hemos suscrito, entre paréntesis, cuando yo llegué a la Cancillería chilena, teníamos recién aprobado un tratado en materia de desarme en todos los que existen en el mundo. Y el tratado de Tlatelolco, sobre eliminación total de las armas nucleares en América Latina, que el presidente Elwin había completado. Hoy día están suscritos todos, entonces tampoco por ese lado le podemos buscar mucho. Entonces tenemos necesariamente, si hemos de tener una política exterior proactiva, de desarrollar las cosas que están menos desarrolladas. Por eso que a mí me molesta tanto lo que está pasando. Si el acuerdo sobre cambio, sobre medio ambiente, el llamado acuerdo de Escazú, era un progreso fundamental en la mantención de políticas de medio ambiente en el continente. Y lo inventamos nosotros, junto con los costarricenses. Y cuando llega el momento de firmarlo, no lo firmamos. ¿Por qué? Porque nos controla mucho. Porque nos controla mucho. Tiene un panel que va a juzgar si hacemos las cosas bien. Y ahí está parada también, dicho sea de paso, la Convención Mundial sobre la famosa Convención sobre la Mujer, sobre la igualdad, la CEDAW. Está parada, ¿por qué? Porque hay una cosa ahí en que Chile tiene que hacer una opción. Decidir si se mete o no se mete en un mecanismo de verificación de sus políticas en materia de género. Y naturalmente hace, no me extrañaría, no lo estoy seguro, que esa cosa la hayamos inventado nosotros allá en algún momento, y se paró es culpa nuestra, por culpa de nuestros gobiernos también, que se haya parado tanto tiempo, se haya demorado a ser ratificada, pero el gobierno, eso va contra la política del gobierno, entonces lo más probable es que el gobierno, cuando se ratifique la convención, diga: pero nosotros nos eximimos del mecanismo de verificación, a lo cual tiene derecho. En esas cosas nosotros tenemos que progresar, no podemos quedarnos atrás. En materia medioambiental, yo espero francamente que la COP25 sea el momento en que empujemos en materia de medio ambiente, que pasemos a la cabeza en materia de medio ambiente. Si vamos a estar dando explicaciones por no ratificar Escazú, por todas estas cosas, la verdad es que vamos a hacer un poco el ridículo. O sea, también en esto la vida fácil se terminó. Ahora, yo como no quiero escamotear las preguntas, porque yo sé hay una pregunta que no se dijo, ciertamente el tema del TPP es un tema complejo. Yo me voy de aquí corriendo un seminario que tengo sobre eso, entre paréntesis. Porque claro, ustedes se dan cuenta que nosotros hemos firmado todos los acuerdos de libre comercio y nos han puesto por delante. Segundo, para decir las cosas como pasan en los diarios, en las comunicaciones, pues. Este se llama TPP-11. El TPP tenía 12. El presidente Trump se salió de él. Y detrás se llevó todos los temas de propiedad intelectual que a ningún otro país le interesaba salvo a ellos. Entonces, nosotros habíamos suscrito el TPP-12 en Nueva Zelanda y llamamos a todos los otros 10. Y les dijimos: no, tenemos que suscribir el tratado igual, todo lo demás, hicieron algunos cambios, le eliminaron las cosas malas, etcétera, etcétera. Pero la gente siguió reclamando contra él.
y el tratado se suscribió, la resuscripción del tratado ocurrió en Santiago de Chile, pocos días antes de abandonar el poder la presidenta Bachelet. Y resulta que tenemos la reunión para completar este cuadro político, no estoy hablando del cuadro económico, el cuadro político. Tenemos la reunión de APEC a fin de año y los 10 socios, pues son TP11, nosotros somos TPP11, nosotros somos el 11, los otros 10 van a llegar aquí los primeros ministros y los presidentes de esos gobiernos a decir, bueno muchachos, ¿y qué pasó? Pues nosotros ya lo ratificamos, salvo Perú, creo que todos los demás no lo han ratificado. Es un momento difícil para nuestra política exterior. Complicado también porque yo creo que el clima respecto de los temas del libre comercio y todo en el mundo, después de la crisis del 2008, ha cambiado muy sustantivamente. Ya no parecen cosas obvias. A mucha gente lo complican. A nosotros nos agrega la complicación adicional que podemos decir también, mira, resulta que no ratificamos la Convención sobre la Mujer, no ratificamos la Convención sobre el Medio Ambiente, no firmamos la Declaración sobre Migración, porque nos crea muchos compromisos, y sí aprobamos un Tratado de Libre Comercio que crea compromisos y arbitraje internacional. Pues. Entonces, ciertamente, yo creo que ese argumento es un argumento válido que existe. Por lo tanto, no me voy a pronunciar ahora porque yo presido la comisión que lo está discutiendo. Yo firmé la mayor parte de los acuerdos de libre comercio que este país suscribió en los años, en la década de los 90, pero creo que hay un vamos a escuchar a todo el mundo y tomaremos una decisión en un par de meses más. Eso es cuanto puedo decir. Gracias. Por favor. Bien. Yo quería hacerle una reflexión a partir de lo que señaló en su exposición sobre la política exterior de Chile. Recogí los tres rasgos que de algún modo caracterizaron esta política exterior: inserto, protagonista, predecible. Esa era lo que configuraba la estructura de la política exterior. Y que si uno hace el panorama actual, esta política exterior se tornó impredecible. Impredecible desde el punto de vista que pareciera y extraña este comportamiento de no suscribir estos acuerdos internacionales cuando Chile era socio confiable, predecible desde el punto de vista de lo que suscribía. Y aquí va mi pregunta. Pareciera que estamos frente a un fenómeno de un personalismo de la política exterior, ¿no? Que tiene en el presidente de la República a la figura que de algún modo delinea el quehacer. Pero si uno mira para atrás, eso no es tan singular. Ha sido tradicionalmente. ¿Pero qué refleja entonces esta suerte de volverse impredecible? ¿Qué tanto tributa esta suerte de impredecibilidad la debilidad institucional desde el punto de vista de las instituciones que deben dialogar en relación a la política exterior? ¿Cuánto tiene que ver con un déficit democrático que tiene la política exterior? Al romperse el consenso, se rompe esta estructura. ¿Y cuánto de esa debilidad institucional favorece la emergencia de este personalismo? Que estaba enraizado antes, pero frente a la, uno podría decir, práctica de lo que gestó la transición sobre los consensos políticos para la formulación e implementación de política, hoy no están presentes. Hoy eso se desdibujó de nuestro panorama. Y entonces se exacerban estos fenómenos de cara a un orden que nos presenta estos fenómenos populistas, que además encuentran su acicate en esta debilidad institucional. Entonces, estos dos ingredientes, déficit democrático, estos temas, medio ambiente, mujer, migración, ¿no? El TPP, son parte discusiones fundamentales y descarnadas, pero en grupos bastante pequeños, porque la mayoría de la población no tiene voz sobre estos temas. Entonces, ese déficit democrático, de algún modo, alimenta esta debilidad institucional en un legislativo que cuesta que dialogue con un ejecutivo que está tomando las decisiones en materia exterior. Bueno, mire, yo quiero decir solamente lo siguiente a ese respecto, usted tiene razón, o sea, los temas de política exterior son bastante menos debatidos a nivel de sociedad, digamos, eso es cierto. También son bastante poco conocidos y francamente son menos interesantes para mucha gente. Yo recuerdo cuando llamé
a mis amigos del diario La Época, ustedes se acuerdan que hay un diario que se llamaba La Época, y reclamé porque tenían dos páginas de política exterior, y me contaron que, de temas internacionales, y me contaron que lo estaban reduciendo a uno porque la mayor parte de la gente tenía una opinión, la mayor parte de sus lectores tenían una opinión exactamente contraria, que se gastaba mucho espacio en decir que había un gran problema en Birmania o que había ganado el señor Modi en la India, entonces no era interesante. Realmente, desgraciadamente, la opinión pública en general tiene poco conocimiento y poco interés en la política exterior. Hay una famosa frase que yo cité en un trabajo que hice sobre elecciones y política exterior, precisamente hace muchos años, que empezaba con un artículo con una frase que un gobernador norteamericano de algún estado cercano al lugar ese, le había dicho al presidente Nixon, mire, usted hable todo lo que quiere política exterior, porque se ve bien que hable política exterior. Pero no se equivoque, el día de la elección lo que le va a decidir esto es el precio de la carne en los mercados de San Luis y de Chicago. Pues. Y es una realidad con la cual combatimos siempre. Ahora hay quienes resuelven este problema institucionalmente. Ustedes saben que los países con régimen semipresidencial, no totalmente parlamentario, pero los temas semipresidenciales, entregan la conducción del gobierno al primer ministro y la conducción de la política exterior y la defensa al presidente de la República, que de alguna manera mantiene como que reconocen formalmente que los temas de política exterior tienen menos discusión. Ahora, yo creo, sin embargo, que han habido ocasiones en las cuales, y ocasiones sobre todo complejas, en las cuales la discusión ha sido bastante fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, el tema de Irak. O sea, el tema de Irak tuvo que ver, se hizo como se hacen las cosas. Se discutió en muchos lugares, se discutió en el Congreso, se discutió con los partidos políticos, se llamó a los partidos políticos, se le pidió su opinión, se le pidió opinión a otras organizaciones. El Consejo de Política Exterior lo debatió ampliamente, largamente, con mucha gente bastante representativa, había parlamentarios, había exministros, había especialistas, y ahí fue donde yo estrené la frase por primera vez, esto de que cuando las cosas se ponen difíciles hay que estarse a los principios, pues, no nos bajemos de los principios. Y finalmente, como ocurre en estos casos, el presidente de la República decidió, si eso es cierto, él decidió. Él decidió, pero tenía encuestas en la mano que decían que los chilenos, en su inmensa mayoría, no querían que fuéramos, o sea, se dividían casi por igual entre los que decían que nosotros entráramos solamente si lo decidía Naciones Unidas y la mayoría decía que no entráramos por ningún motivo. Y los que querían asociarse con Estados Unidos para esto eran un mínimo. Eso claro que pesó en la elección del presidente, como pesó también nuestra oposición a las explosiones atómicas en el atolón de Muroroa, que dicho sea de paso, no tenían toda la evidencia científica que fuera necesario, salvo 40.000 jóvenes en la calle, en la concentración más grande que teníamos, eso fue como el año 91, 92, en la concentración más grande que teníamos desde el triunfo del no. Y eso influye. O sea, si hay manifestaciones, por cierto, que influyen en la... Ahora, el mecanismo es tan malo como el de... como cualquier mecanismo de la democracia representativa, creo yo, francamente. Ahora, personalismo existe, por cierto, y eso es negativo. Una cosa es que al final decida el presidente y otra cosa es que el presidente decida por su cuenta. Yo no quiero pelar a nadie, pero yo ayer creo ser el único que dijo, mira, el presidente no puede hablar de la forma en que habló de Venezuela habiendo representantes venezolanos ahí. No puede hacer una cosa así, no se hace. Lo podrá hacer en alguna entrevista, lo podrá hacer en otro lado, pero en el Congreso no lo hace. No puede decir que Brasil anda pésimo y que Argentina anda más mal que Brasil. Hoy día me hablaron a mí diplomáticos brasileños y argentinos sobre este tema. Y alguna otra cosa, repito, bueno, pero hay otros asuntos que a mi juicio no se deben hacer. O sea, la política exterior se basa en el principio de la autodeterminación y del respeto por la soberanía de los países, un principio muy fundamental. Entonces yo creo que sí, que tenemos un problema, a mí me preocupa esto, pero me preocupa por qué, no por hacer una política de cotidiana,
sino por decir, el día que pregunten, el día que alguien diga, oye, ¿y cómo quiere hacer Chile en este caso? ¿Quién sabe? No tenemos idea. No tenemos idea de qué es lo que va a hacer. Ese es un día que estamos en problemas. Ese es un día en que dejan de llegar de inversiones, en que la gente te consulta menos en los organismos internacionales, en que pasa a ser un país más del montón que hace lo que se le da la gana a la persona que está a cargo. Y eso me parece profundamente negativo. Perdón, yo tengo un panel ahora, pero si voy a contestar un par de preguntas, sí. Si podemos hacerlo, si es tan amable. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Bien, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, después contesto esta. Una más nomás, hacia adelante, por favor. A ver, con mucho gusto. Mire, yo creo que estoy viendo si encuentro una cosa que quiero citar adecuadamente. Perdón. Porque es una frase muy notable. Bueno, yo creo que hay ciertamente una conveniencia política en mantener relaciones con todo y tratar de no meterse en más líos de lo que conviene, ¿no? Y creo que uno, y esto es un tema que hemos discutido en estos días, entre paréntesis, a raíz de lo de México, porque el presidente Trump, rompiendo lo que decía, ha sido una enorme conducta, pero absolutamente seguida por todas, que no te metes, porque no te lo metes la economía en los temas políticos. Yo recuerdo, y no le quiero rendir ningún homenaje, ni mucho menos, pero cuando estábamos en plena crisis centroamericana, yo vivía en México en esa época, y México tenía una posición completamente contraria a la norteamericana respecto de la crisis centroamericana, y la CIA dijo que había que apretar a México ahora porque estaba en crisis económica, y nada menos que el presidente Reagan dijo, por ningún motivo, no me lo apreten. Eso no tiene nada que ver. Bueno, Trump ha hecho eso ahora subiéndole los aranceles a México por el tema migratorio. Entonces la discusión aquí era, ¿hacemos algo o no hacemos algo? Finalmente estamos más o menos lejos todo lo demás, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que realmente... Bueno, incluso el diario El Mercurio publicó un suelto diciendo que las paltas chilenas podían beneficiarse si Estados Unidos le ponía de tarifas a las paltas mexicanas, ¿no? Cosa que es bastante falsa, por lo demás, dicho sea de paso. Pero yo no creo eso, yo creo realmente, no voy a dramatizar, ¿no? Pero la verdad es que esto tiene su cosa, ¿no? Bertolt Brecht dijo alguna vez, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero yo tampoco era comunista, entonces tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, como yo no era obrero, tampoco me importó. Después los intelectuales, yo no era intelectual, y tampoco me importó. Después siguieron con los curas, y como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora ya vienen por mí, pero es demasiado tarde. Yo soy partidario de tener una política dura respecto de esos sistemas. No, yo no soy partidario de congraciarme con ellos cuando hacen la brutalidad. Cuando vengan por nosotros, ya va a ser demasiado tarde. Así que yo creo que... Yo creo que el nacionalpopulismo es un riesgo para la humanidad. Ahora es mi opinión, usted me pidió mi opinión, no, esto no es un análisis, no es el análisis, por así decirlo,
objetivo, es mi análisis subjetivo. Yo creo que el fascismo está a las puertas de una cantidad de países de este mundo, y congraciarse con ellos significa que cuando lo descubramos, va a ser demasiado tarde. Esa es mi opinión. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho. Perdonen que tenga que irme, pero la verdad es que... Me faltó una pregunta. No, yo creo que sí, que es necesario buscar una nueva forma de diseño de la política exterior, que no se... Lo que pasa es que es muy fácil cuando hay consenso decir esto es una política de Estado, y por lo tanto el presidente de la República decide. La verdad es que la política de Estado, como lo ha recordado muy bien Luis Mayra, es un diseño de los Estados Unidos para enfrentar la Guerra Fría. Esa es la realidad. O sea, los países no tienen algo que sea una política de Estado para todo. Y por lo tanto, creo que sí es bueno tener consenso en política exterior que se forjen a través de la discusión, aunque sea la discusión de los entendidos, es mejor que tener una especie de norma de hierro que dice que el jefe decide y todos los demás hacemos lo que el jefe dice, porque eso ha sido muy negativo en los últimos tiempos. Si yo soy partidario de un cierto aflojamiento de esa tendencia para decir, mire, sí estamos por una política única, sí es bueno que el país tenga una sola política exterior y que ojalá la consensuemos entre todos, pero busquemos mecanismos a través de los cuales se consensúen entre todos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Bien, queremos agradecer la visita, la exposición, los comentarios y apreciaciones del senador Insulza, y para ello queremos entregarle un pequeño testimonio. Hace entrega el director de nuestro departamento, Ignacio, ¿no? Y le reiteramos un aplauso por esa visita, ¿sí? Sí.